Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martina y hoy quiero contarles un poco cuál es el proyecto ambiental del Colegio San José Obrero. Nosotros, desde hace 4 años, estamos pensando un proyecto que tenía como uno de los ejes centrales la soberanía alimentaria, todo lo que gira en torno a ella, y un poco con esto, con este concepto, surge la realización de una huerta agroecológica. Una huerta donde los y las chicas puedan participar de manera activa y puedan comprender cómo los alimentos que consumen llegan a sus mesas y cuál es el proceso que esto tiene a la hora de justamente ser producidos. Con los chicos y chicas de primero y tercer año, hoy en día nos encontramos en ese proceso y estamos acá para mostrarles un poco cuáles son los resultados y cómo viene ese tan complejo camino. Hola, yo soy Daira Marte de tercero E y junto con los alumnos de tercero A hoy vamos a mostrar nuestra huerta agroecológica, la cual recientemente fue terminada y pintada. Venimos haciendo esta huerta hace varios meses, en la cual venimos plantando diferentes cosas como papas, zapallito o frutillas. Hola, mi nombre es Bianca, soy de tercero A y bueno, acá estamos en la huerta del Colegio San José Obrero. Se hizo junto con el taller ambiental, junto con el profesor de Fayer y con otras materias que lo integran. Y bueno, la estructura se basó, la pintamos también en el grupo de taller. La idea de esta huerta es incluir a todos y todas para que podamos acompañarnos y crear en el colegio una huerta que tanto se esperó. Hola, soy Mayra de tercero A. Y bueno, el último paso para terminar con la huerta es que se van a pasar a colocar unos tanques de agua, los cuales van a recolectar el agua de la lluvia para que puedan regarse las plantas y toda la huerta en sí. Bueno, hola, mi nombre es Emilia. Y bueno, nada, este es un proyecto que venimos haciendo hace meses, lo venimos haciendo con mucha emoción y compromiso. Lo más importante del proyecto es el enfoque interdisciplinario que le damos y también las ganas de los chicos y las chicas de poder comprender todo el proceso que se da atrás de cada una de las huertas. Poder trasladar este espacio a sus casas, a sus comunidades, a sus barrios y demás. Y con el objetivo de seguir construyendo ciudadanía ambiental basados en el mensaje del Papa Francisco del Laudato Si, es que se creó este espacio de huerta en donde los jóvenes y las jóvenes tuvieron una participación activa muy importante.